De primera de la Infantería de Marina de la Armada, gracias por estar con nosotros, señores concejales, excombatientes, tribunos de cuenta, instituciones, vecinos, gracias por acompañarnos en este día tan especial. Hoy 2 de abril, como todos los años, nos encontramos en esta plazoleta para conmemorar un nuevo aniversario de la gesta de Malvinas, junto a nuestros héroes que hoy nos acompañan, y con el saludo de todo, a todo el pueblo de Hugo Peruca, que no, hoy no nos puede acompañar por estar realizando un tratamiento de rehabilitación en la ciudad de Córdoba. Hace un año exactamente rogábamos por su vida. Hoy ya repuesto en gran medida, le deseamos una pronta mejoría para que pueda estar entre nosotros lo más pronto posible. Aquel intento de recuperar la soberanía de nuestras Islas Malvinas, en donde tuvieron el mayor protagonismo nuestros jóvenes y valerosos soldados, que debieron enfrentar con valentía, sentido del deber y patriotismo aquella desigual lucha. Con la convicción que se mantiene intacta a través de los años, de la entrega, el valor y el sacrificio de nuestros soldados, a quienes hoy les rendimos nuestro sentido y merecido homenaje por lo demostrado en aquella